Con baile carranguero y mucha creatividad, el Escuadrón Antiaedes recibió a la Secretaría Local de Salud para dar a conocer lo aprendido acerca de la promoción y prevención del dengue. Que ellos aprendan, de que ellos se concienticen y que ellos divulgan esta estrategia que estamos haciendo a través de una movilización y una prevención contra la enfermedad del dengue. Nos puede causar fiebre, cefalea, dolor de huesos, un brote y hasta... En lo corrido del año se han beneficiado 3.500 alumnos de quinto a décimo grado y 123 docentes de los colegios José Elías Puyana, Gonzalo Jiménez Nava y el Instituto Técnico La Cumbre. Principalmente está vinculando a los niños. Ellos son los protagonistas de este proyecto, que son los que posteriormente nos están sensibilizando y están socializando, no solamente aquí en la institución educativa, sino en su entorno, en su hogar, con sus vecinos. Muy divertido pasar por los salones, mostrándole los pasos para cómo lavando la pila. Nos enseñaron a cómo explicarle a los niños a recoger basura, a exponer en todos los salones, a explicarles lo de la pila. Finalmente, los estudiantes plantean acciones para evitar los focos que aniden el zancudo en cada institución y hogar.